Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí transmite Radio Vaticano y Vatican Media. Amigos oyentes, desde la Ciudad del Vaticano, reciban un saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, hoy ante los micrófonos, con Patricia Inestrosa en la redacción y con la asistencia técnica de Mario Scatón, preparados para compartir con ustedes este jueves 15 de agosto, solemnidad de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María, la oración del Ángelus del Santo Padre Francisco. Aprovechamos estos momentos para saludar a las emisoras que retransmiten esta señal por radio y televisión y a quienes nos siguen a través de Vatican News, de Facebook y del canal de YouTube en español Vatican Es. Entre las emisoras que hoy están conectadas con nosotros, saludamos a Radio Inmaculada de Nueva Jersey, Radio Paz de Miami, Radio María de México, Radio Magna de Chubut, Argentina, Zetel Montevideo de España y EWTN TV de los Estados Unidos de América. Recordamos que la lectura de hoy corresponde al Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 39 al 56, en el que leemos: En aquellos días María se puso en camino y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María entonces dijo: Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Nel Vangelo di oggi, En el Evangelio de solennità hoy, dell'Assunzione di Maria Santissima, solemnidad de la la Vergine Asunción de María Santa Santísima, prega, la Virgen Santa reza diciendo: L'anima mia magnifica al Signore, Mi alma e magnifica mio al Señor. Spirito esulta in Dio. Mio Y Salvatore. mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Vediamo i verbi di questa preghiera. Veamos los verbos de esta Magnifica oración. ed esulta. Magnifica y exulta, dos verbos. Magnifica e esulta. Magnifica y exulta. Si esulta quando accade una cosa così bella, Se che non exulta basta cuando sucede algo dentro, tan bello que no basta con regocijarse dentro en el alma, sino que se quiere expresar la felicidad con todo el cuerpo. Entonces se regocija. María exulta a causa de Dios. ¿Quién sabe si a nosotros también nos ha sucedido exultar por el Señor? Exultamos por un resultado obtenido, por una bella noticia recibida. Pero hoy María nos enseña a exultar en Dios. ¿Por qué? Porque Él hace grandes cosas. A las grandes cosas se alude con el otro verbo, magnificar. Mi alma magnifica. En efecto, magnificar significa exaltar una realidad por su grandeza, por su belleza. María exalta la grandeza del Señor, lo alaba diciendo que Él es verdaderamente grande. En la vida es importante buscar cosas grandes, de lo contrario, uno se pierde detrás de tantas cosas pequeñas. María nos demuestra que si queremos que nuestra vida sea feliz, en primer lugar hay que poner a Dios, porque solo Él es grande.
¿Cuántas veces, en cambio, vivimos persiguiendo cosas de poca importancia, prejuicios, rencores, rivalidades, envidias, ilusiones, bienes materiales superfluos? ¿Cuántas mezquindades en la vida? Nosotros conocemos esto. Hoy María invita a levantar la mirada, levantar la mirada a las grandes cosas que el Señor ha realizado en ella. También nosotros, en cada uno de nosotros, el Señor hace tantas cosas grandes. Debemos reconocerlas y exultar, magnificar por estas grandes cosas, porque son las grandes cosas que festejamos hoy. María es asunta al cielo, pequeña y humilde, es la primera en recibir la más alta gloria. Ella, que es una criatura humana, una de nosotros, alcanza la eternidad en alma y cuerpo. Y allí nos espera, como una madre espera que sus hijos vuelvan a casa. En efecto, el pueblo de Dios la invoca como la puerta del cielo. Nosotros estamos en camino, peregrinos a la casa de allá arriba. Hoy miramos a María y vemos la meta. Vemos que una criatura ha sido asunta a la gloria de Jesucristo resucitado. Y esa criatura solo podía ser ella, la madre del Redentor. Vemos que en el paraíso, junto a Cristo, el nuevo Adán, está también ella, María, la nueva Eva. Y esto nos da consuelo y esperanza en nuestra peregrinación acá abajo. La fiesta de la Asunción de María es una llamada para todos nosotros, especialmente para cuantos están afligidos por dudas y tristezas y viven con la mirada dirigida hacia abajo. En lugar de levantar la mirada, miremos hacia arriba. El cielo está abierto, no despierta temor, ya no está distante, porque en el umbral del cielo hay una madre que nos espera, y es nuestra madre. Nos ama, nos sonríe y nos socorre con cuidado, como toda madre quiere lo mejor para sus hijos, y nos dice: ustedes son preciosos a los ojos de Dios, no están hechos para las pequeñas satisfacciones del mundo, sino para las grandes alegrías del cielo. Sí, porque Dios es alegría, no aburrimiento. Dios es alegría. Dejémonos llevar por la mano de la Virgen. Cada vez que tomamos el rosario en nuestras manos y le rezamos, damos un paso adelante hacia la gran meta de la vida. Dejémonos atraer por la verdadera belleza. No nos dejemos absorber por las pequeñas cosas de la vida, sino escojamos la grandeza del cielo. Que la Santa Virgen, Puerta del Cielo, nos ayude a mirar cada día con confianza y alegría allá, donde está nuestra verdadera casa, donde está ella, que como madre nos espera. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Udini officiam promissionibus Christi. Gratiam tuam questum, Domine, mentibus nostris infunde, uci angel nunciante, Christi fili tui, incarnazione coniovim, per passione meius ad crucem,
a resurrectionis gloriam perducamur. Preunden Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua luce Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et nunc et saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fece caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, queridos hermanos y hermanas, exprimo la mia vicinanza, expreso mi cercanía a las poblaciones de diversos países del sur de Asia que han sido afectadas duramente por las lluvias monzónicas. Rezo por las víctimas y los desplazados, por todas las familias sin hogar, que el Señor les dé fuerza a ellos y a cuantos los socorren. Hoy, en Częstochowa, Polonia, muchos peregrinos se reúnen para celebrar a la Virgen Asunta y para conmemorar el centenario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y Polonia. Envío mi saludo a cuantos están reunidos a los pies de la Virgen Negra y los exhorto a orar por toda la Iglesia. Y también saludo a todos los polacos aquí presentes. Rivolgo un cordial saludo a voi. Les dirijo un saludo cordial a ustedes, peregrinos italianos y de varios países. De modo especial, saludo a la familia misionera Donum Dei, a la Unión Seglar de San Antonio María Claret, al Grupo Venezolano de los Festeros de San Vicente, venidos en bicicleta desde Valencia, y a los jóvenes de Novoli, que están trabajando en un campo escolar. Y ahora les pido que me acompañen con la oración este gesto. Bendeciré un gran número de rosarios destinados a los hermanos de Siria por iniciativa de la Asociación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Se han hecho unas 6.000 coronas del rosario. Hoy en esta gran fiesta de María, yo las bendigo. Y después serán distribuidas a las comunidades católicas en Siria como signo de mi cercanía, especialmente para las familias que han perdido a alguien a causa de la guerra. La oración hecha con fe es poderosa. Sigamos rezando el rosario por la paz en Oriente Medio y en todo el mundo. Facciamo la benedizione pregando prima l'Ave Maria. Antes de bendecir, vamos a rezar el Ave María. Di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Rosario. Rosario. Benedica Dio onnipotenti questi rosari, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
E a tutti voi auguro. A todos les deseo una feliz fiesta de la Asunción. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Que tengan un buen almuerzo y hasta la vista. Y bien, amigos oyentes, lo hemos oído y lo hemos visto. El Santo Padre bendijo unos 6.000 rosarios, precisamente hoy en la fiesta de María Asunta, y las bendijo estas coronas del rosario para que sean distribuidas a las comunidades católicas en Siria como signo de su cercanía, especialmente, dijo, para las familias que han perdido a alguno de sus miembros a causa de la guerra. El Papa reafirmó también que la oración hecha con fe es poderosa e invitó a seguir rezando el rosario por la paz en Oriente Medio y en todo el mundo. También saludó a los polacos presentes en la plaza y a los de Częstochowa, donde muchos peregrinos se reúnen hoy para celebrar la Asunción de la Virgen. Y con esto, amigos, también nosotros les deseamos una feliz fiesta de la Asunción de María Santísima y volveremos a estar con ustedes en otra transmisión extraordinaria de Radio Vaticano y Vatican News.